mi primera vista saliendo de la casa era siempre el mar y las palmeras y los barquitos. Y sabemos lo que es esa experiencia, ¿verdad? De estar pescando y cómo te pica el pescado y jalar y ese tipo de cosas. Compartimos mucho el deporte, el fútbol, ¿verdad? Íbamos, era casi lo que se practicaba. Y entonces habían partidos casi todos los domingos, habían campeonatos entre las fincas, las diferentes fincas bananeras, ¿verdad? La Mona, Marítima, Portalón, Matapalo, Parrita, Savegre, todos esos tenían equipos y eran equipos buenos, muy buenos, ¿verdad? Y jugaban contra quepos. Llegué a Quepos en enero de 1951. Quepos era muy pequeño, solamente había una escuela pública, es decir, las otras eran de la compañía bananera, y fui trabajador de la compañía bananera. Yo tuve la oportunidad de ver y llegar el primer carro a Quepos, de donde lo bajaron de un barco, y entonces caminaba de la iglesia a la casa cural, y de la casa cural a la iglesia, no había más, porque el resto era agua. Allí les venía enseñando que pues todo era agua, nos manejábamos por bote. Con la compañía bananera es que surge Quepos, esa es la realidad. Y la compañía le va a dar ese primer fuerza, ¿verdad? A la ciudad de Quepos. Quepos era, en realidad, no existía como tal, eran unas cuantas casitas, y es un periodo donde se empieza a dar también la colonización. Nos cuentan que venían personas de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador a trabajar como jornaleros. La compañía va a suplir a Quepos de agua, también la electricidad. Pero sí, en lo que era la vía del ferrocarril, sí tenía las luces públicas, y también llegaba la luz al pueblo, pero era una luz que la abastecía la compañía bananera. La compañía bananera se ubicó en un cerro, entonces ahí estaba lo que llamábamos la zona americana. Estaba formado como en tres grupos la zona americana. Pongamos, había un lugar como Boca Vieja, que era donde estaban todos los trabajadores, los que trabajan más, digamos, por no decir que los más pobres. De los de Boca Vieja tenían su club allá para las películas y tenían su escuela, y después seguía otro grupo aquí en la estación, pues, que se llamaba el grupo del tipo H, ¿va? Donde estaban los conductores, maquinistas y toda la clase media de esa época. Y el club de ellos es un club que se llamaba el Club Banana, se llama el Club Banana, todavía está. Y para la clase alta, que es la zona americana, la legítima, el cerro, en ese tiempo se llamaba el Club Americano, solamente ellos, los grandes, podían estar allí. La compañía bananera, que fue la primera que llegó acá, entró en el año 1936, dedicada solo al banano. Y ese banano terminó en 1958 por plagas y por llenas y por muchas cosas. Y entonces fue cuando se comenzó a trasladar a La Palma. Y poco tiempo después de eso, pues ya ahí nomás fue, también cambió de nombre, ¿va? De compañía bananera a Palmatica, que es la dueña, porque la compañía bananera era de americana, ¿va? Norteamericana. Y la compañía, y hoy Palmatica es latinoamericana. Para la empresa, pues ha sido mejor La Palma que el banano, porque tiene menos personal y multiplican más dinero, es decir, más cantidad de carga. El banano para nosotros ya era mejor, porque había mucho más gente en una finca trabajando, ¿va? Mucha gente migró, salió de Quepos y se fue para Punta Arenas y, bueno, para San José, etc. Dichosamente Quepos es un lugar tan bonito, entonces la gente empezó a hacer sus negocios. Empezó a, entonces, aquí el turismo es lo que hay que impulsar. Empezó también la pesca. Thank you.
se ha fusionado, mucho norteamericano vive allá, o sea, ya es un ciudadano de que pues, ellos traen su cultura, pero también rescatemos esto, la cultura nacional debe de estar a la par, saber cómo nació Quepos, cómo se surgió, qué se practicaba antes. Veí nacer a Aguirre, es decir, yo fui estudiante en la escuela que tenía un año de construida cuando yo llegué acá, a ver el desarrollo de esa época, porque fue una clase trabajadora, ¿va? Tanto la agricultura como la compañía, que fueron los que mantuvieron ese tiempo. Ahora está el turismo y la pesca.